La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró a la cocina tradicional mexicana Patrimonio de la Humanidad. La declaratoria considera que la cocina es un elemento esencial de la identidad cultural del país y hay que protegerla, pues se encuentra amenazada debido a los embates de la globalización. En este programa nos hemos dado a la tarea de recorrer el país para conocer a las mujeres y los hombres que la mantienen viva, la recrean, la protegen y la transforman. Al hablar de la cocina tradicional de Nuevo León, el lugar común resulta inevitable. Se habla mucho del cabrito y de la carne asada porque estos platillos son parte esencial de su mesa. La carne asada, que es, pues, yo creo que lo más representativo de la cultura, porque no nada más tiene que ver con el acto de comer la carne asada, sino todo lo que socialmente ocurre alrededor de la carne, que tiene que ver con el trabajo del hombre, el trabajo de la mujer. El hombre se encarga del fuego, de la carne, de todos los menesteres. La sociedad se separa un poco, las mujeres conviven con las mujeres, los hombres con los hombres. Y bueno, yo creo que eso particularmente es como la cocina tradicional. Ya de ahí, la cocina del campo que se fue permeando, como el cabrito, ¿no? Que también tradicionalmente, y muchos restaurantes en Nuevo León es conocido por el cabrito, pero como esta cuestión de peso o de soporte cultural, la carne asada finalmente es el rey de la cocina de Nuevo León. El gusto por el cabrito hunde sus raíces en el tiempo. Las primeras cabras llegaron con los conquistadores españoles. El cabrito, como buena parte de los platillos más populares de la cocina tradicional nuevoleonesa, se cocina lentamente, de manera especial cuando se prepara al pastor. El primer paso lo metemos a remojar en el agua. Lo dejamos mínimo unas dos horas y media. Ya lo clavamos como aquí y lo ponemos a asar. Primero lo ponemos por este lado, de este lado de la espalda. Le damos una vuelta. Ya que esté asado del otro lado, lo volteamos así con este lado, así y luego al otro lado. Al otro ya es la última vuelta, ya cuando ya está en su punto, pues ahora sí ya. Dos horas y media cuando mucho. Esto de aquí es la pierna, de aquí para acá. Luego sigue lo que es la riñonada, que es lo más sabroso del cabrito. Es lo más sabroso. Claro, mucha gente no le gusta por la grasa, pero se le quita la grasa y... fabuloso. Luego sigue lo que es la paleta va aquí así, este pedacito aquí, y el pecho es de aquí para acá. En la manera como se cocina la carne de cabrito, dicen los enterados, se revela el origen de los fundadores de Monterrey, quienes, a decir de muchos, eran judíos sefaraditas conversos. Entonces, ahí comienza como toda esta magia de la cocina de Nuevo León, porque llega la cocina judía cristiana, ¿no? De todos estos judíos que ostentaban la religión cristiana, pero mantenían todavía sus costumbres, tanto gastronómicas, culturales y religiosas, disfrazadas bajo la fe. La manera como se sacrifica el cabrito tiene relación con los ritos religiosos y permite, por ejemplo, que se separen la sangre y las vísceras para la elaboración de otros platillos, como la fritada y los machitos. La fritada, esa es lo que es la sangre del cabrito. La fritada primero, la sangre primero se cose y después ya se prepara con pedacería de cabrito, se le echa orégano, los condimentos que le echan ahí. Pero no todo es cabrito en Nuevo León. En la industriosa ciudad de Monterrey, que congrega en su zona metropolitana 11 de los 51 municipios del estado, hay diversos platillos que están entre los favoritos de los regiomontanos o regios. Uno de estos son los taquitos al vapor que forman parte esencial del desayuno.
en Nuevo León, que estamos hablando más o menos hacia 1880, empieza a industrializarse Nuevo León. Entonces esto empieza a traer grupos de migrantes mucho más fuertes, porque lo que se necesitaba era una mano de obra que cumpliera con las necesidades de la industria que estaba floreciendo. Entonces, obviamente, los guisos que van entrando a toda esta parte de la industrialización de la cocina del obrero, pues hablamos, por ejemplo, de los tacos sudados, ¿no? Del taquito al vapor, que finalmente comienza de una forma diferente a la que hoy la comemos en un tambo, con un vapor que se genera por debajo, ¿no? Es como todos estos alimentos en el norte que se envuelven en trapos y se sudan de alguna manera para mantenerse calientes, y que obviamente van influenciando en toda la gastronomía que ya podría haber estado dentro de la localidad y poco a poco va quedándose al paso. Hay de carnitas, picadillo, charrón, borcón, deshebrada, papitas y frijolitos. Tiene su chiste. Que el guisado vaya calientito y la tortilla calientita. Si le metes el guisado frío, se parte, y viceversa. Desde 1949, la taquería llamada La Mexicana es un referente en la zona metropolitana, y a sus tacos al vapor se han sumado otros platillos de la cocina tradicional, así como cortes de carne e ingredientes diversos. Otro platillo típico del desayuno regio, que en ocasiones también es un bálsamo para los trasnochados, es el menudo. Conocido también como pancita o callos, este platillo fue traído por los españoles, pero muy pronto tomó carta de naturalización al agregársele salsas y chiles y, por supuesto, al ser acompañado con tortillas. Desde hace años, Menudo Don Luis, un establecimiento familiar nacido en el Mercado Norte, que hoy cuenta con 3 sucursales, es un referente para quienes buscan mitigar los excesos del alcohol o reconfortarse con un caldo. El negocio lo fundó mi padre, Luis Cabello, en el año de 1957. Él inició ahí el negocio ya hace más de 50 años, junto con mi madre, María de la Luz. Los dos empezaron ahí únicamente a vender menudo ya guisado, preparado. En Menudo Don Luis, los platos se sirven generosamente y se rellenan con caldo hasta que el cliente ha quedado satisfecho. Pues yo creo que ya es tradición, siempre se ha acostumbrado mucho a lo que es el menudo, la barbacoa, el cabrito. Aquí en Monterrey siempre se ha acostumbrado mucho a eso desde hace, pues, décadas. A Cadereyta Jiménez se le conoce en el estado como la ciudad de los locos o la ciudad de los columpios. Nadie sabe realmente por qué, aunque corren cientos de versiones al respecto. De lo que algunos están seguros es que ahí, un 4 de julio, se jugó el primer partido de béisbol en México. En esta tranquila ciudad existen recetas que han pasado de generación en generación y que se comen tradicionalmente un día a la semana. Tal es el caso de los cuajitos. Los cuajitos son típicos de Cadereyta desde la época de los españoles aquí en Cadereyta. Primeramente se hacía con carne de cabra y la hacían también con sangre. Después se fue cambiando, fue evolucionando esa cocina a hacerlo ya con carne de res. Carne de res debe ser dura, principalmente de pecho. Se corta, se pone con ciertos condimentos como la pimienta, como el ajo, como el comino, el clavo, y se deja cocinar por toda la noche a fuego muy lento. Y es como vas a obtener ese sabor que no llegue a hervir, sino que se está cocinando muy lentamente. Eso es como se cocinan los cuajitos. Y pues es típico de Cadereyta, todo el mundo busca los domingos a almorzar en su casa con eso. Los platillos más emblemáticos del restaurante son las gorditas.
Las gorditas se hace de harina de maíz. Primero se prepara la harina con sal, después se agrega el agua caliente, se amasa muy bien hasta llegar al punto de amasado. Después se le va agregando la manteca de res derretida. La manteca de res nosotros mismos la elaboramos. Buscamos siempre las mejores grasas de res, la fundimos, la colamos y luego ya la congelamos, la cuajamos y empezamos a usar según como se vaya necesitando. Ya se amasa con la manteca, obtienes una cierta textura y haces los textales y empiezas a cocinarla sobre el comal. Que esto es una de las cosas que más busca la gente. Es muy, pues muy de las abuelas, ¿no? En Cadereyta hay platillos que poseen el sello de la tradición, pero hay otros, creados hace muy poco, que reflejan cómo los elementos esenciales de la cocina mexicana son transformados por sus mismos consumidores. Tal es el caso de los frijoles Zapata, que se preparan en el restaurante La Enramada. Bueno, los frijoles Zapata tienen una historia aquí. Cuando se estaba construyendo la autopista de aquí, de la Monterrey a Reynosa, llegó una constructora y en ellos venía un ingeniero que se apellidaba Zapata. Y él pedía los frijoles refritos, preparados de esa manera, con cebolla, chile, tomate, queso, frijoles refritos naturales, o sea, no de polvo, sino de cocinados. Y pues cuando llegaba él, oye, ya llegó Zapata, ¿quiere sus frijoles? ¿Cuáles frijoles? Los frijoles para Zapata. Y así se quedó el nombre. Frijoles Zapata, y ya los incluimos en el menú y la gente los pide así, frijoles Zapata. No tiene nada que ver con el revolucionario Zapata, ¿verdad? La Enramada fue fundado hace más de 30 años por Dorina Galindo y Jesús Leal, una pareja de novios que, hoy casados y con dos hijas, aún se dedican con pasión a uno de sus mayores placeres, la cocina. La Enramada nació el 19 de diciembre de 1982. Vamos a cumplir 32 años. Y pues se inició con un salón pequeño de 90 comensales, con comida muy tradicional norestense, comida muy, muy simple, tacos, que al principio fuera lo que nos mantuvo, los tacos de discada que le nombran ahora, que eso fue uno de los productos que más vendíamos. Tenemos carnes asadas de la misma región. Para el chef Leal, el secreto del éxito de sus platillos es muy sencillo: hacerlos tal y como se hacían en la casa materna. Es una cocina tradicional, simple, pienso yo, con lo que mucha gente ya no podemos comer en la casa. Por ejemplo, si yo quiero hacer unas gorditas de manteca, pues tengo que tener buena calidad de manteca, tengo que conseguir manteca de res, tiene que ser muy buena, tiene que ser filtrada y que no esté quemada. Entonces todo eso nos hace que caigamos en un costo muy elevado si lo vas a hacer nada más en tu casa. Los frijoles, ahorita en la actualidad, los frijoles refritos, naturales, ya casi nadie hace frijoles en su casa. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Entonces, los frijoles se llevan muchas horas para cocinar. Entonces, pues no. Entonces, esto, por eso lo pide mucho la gente también, porque ya no tiene esos sabores en su casa, que antes sí los tenía. Nuevo León posee un enorme abanico de postres. Son famosos los panes de Bustamante y de Agualeguas, los turcos y los besos indios, pero entre todos estos sobresalen las glorias de Linares, que hoy prácticamente se encuentran en todas las tiendas de conveniencia del país. Estas delicias fueron creadas en 1932 por doña Natalia Medina, quien elaboraba dulces de leche de cabra rectangulares, conocidos como marquetas, y decidió hacer una presentación más económica de su producto, lo que dio como resultado las glorias. Hoy en Linares existen innumerables talleres artesanales que las hacen tal y como se producían hace 80 años, pero el grueso de su producción se realiza industrialmente. Bueno, primeramente nosotros
Recibimos todo lo que es la leche, que sea principalmente de cabra o 100% leche de cabra. Se hace una condensación de la leche, luego se manda a añejar, se pasa a añejar a cuartos fríos. Posteriormente se le da un segundo proceso donde obtenemos ya una pasta con más consistencia, que es la que ustedes están viendo que se está elaborando. Para que salga una gloria de muy buena calidad, pues seleccionamos tanto lo que son las materias primas, la nuez. A la nuez se le da un tratamiento de sanitización para evitar que el producto dure poco tiempo. Entonces ya con ese proceso de sanitización tenemos la garantía que el producto nos puede durar 8 meses o incluso más de vida de anaquel. Aquí nuestra planta fue fundada en el 1973 por el señor Francisco Villarreal Rendón. Anteriormente aquí era una cremería, se hacían quesos. Se dividieron la familia y se quedó una con lo que es las glorias. De ahí se comenzó en casos a nivel muy artesanal y haciendo una cantidad pues muy pequeña de producto. Ahorita nosotros podemos fabricar ya grandes cantidades para abastecer el 80% de la República Mexicana y parte del mercado extranjero, lo que es aquí en Estados Unidos. Sabinas Hidalgo es una ciudad orgullosa de sus bellezas naturales, como el Ojo de Agua que dio origen a la población, aunque posee igualmente otros tesoros como el hermoso retablo laminado en oro del siglo XVIII que se encuentra en el Templo de San José, y también de sus tortillas de harina. Sobre todo de Sabinas Hidalgo, que es la tortilla de harina, contamos con 8 fábricas de tortillas de harina en la cual tenemos la dicha desde hace 20 años de estar fabricando y mandando a Estados Unidos y en los mayores lugares de aquí de México también. Se comercializa desde hace 20 años y pues es una fuente de ingreso importante en nuestro municipio con esas 8 fábricas que contamos. Contamos aquí también con tortillas de harina, pero son dulce, es para el postre. Aquí se llaman gorditas de azúcar o de piloncillo o de pasas, coco y nuez. Las tortillas de harina se utilizan fundamentalmente para la preparación de tacos, muchos de los cuales son consumidos a un costado del templo. De variedad tengo de queso, de chicharrón, de frijoles, de papa con chorizo, perdón, de cebrada, de picadillo y de barbacoa. Uno de los frutos más apreciados por la agricultura mexicana, el aguacate, cuyo nombre proviene del náhuatl aguacatl, que significa testículo, tiene en Sabinas una gran presencia. Pero se supone que desde los primeros fundadores del municipio trajeron de alguna parte, algunos aguacates y desde ahí se empezó a cultivar en Sabinas. Sí conozco desde cuándo más o menos se inició el cultivo de algunas selecciones de aguacate, que son las que predominan en el municipio. Más o menos vamos a hablar de los años 30 aproximadamente. El barrio del Aguacate ocupa varias manzanas de la población. Los sabinenses están orgullosos de sus aguacates y los consumen en guacamole como acompañamiento de muchos de sus platillos y hasta con todo y cáscara. El aguacate de Sabinas es muy apreciado por su sabor y porque se puede comer con toy cáscara o piel. Por ejemplo, el que tengo en la mano, que es el floreño, es un aguacate no muy grande. Posiblemente lo más grande pueda pesar 120 gramos, el más grande que se dé. Y un hueso que ocupa la mayor parte de su tamaño. Pero usted lo prueba y el sabor es exquisito. Y así cuervos y así. La gran mayoría de las variedades que tenemos en Sabinas se pueden comer con todo y piel. Muchos de ellos toman el apellido de donde nació el primer árbol. Por ejemplo, el floreño.
El floreño nació, o el árbol madre de este aguacate, nació en la propiedad del finado don Manuel Flores, aquí en la localidad, aquí en el barrio del Aguacate y aquí en Sabinas Hidalgo. Por ejemplo, el cuervo, probablemente por el color de la fruta, al dueño original de ese terreno donde nació el árbol madre, que es aquí mismo en el barrio del Aguacate, le puso cuervo por lo negro de la piel, ¿verdad? Su cultivo no es fácil, pero en Nuevo León eso no parece desanimar a nadie. Manejamos alrededor de 40 variedades, de tal manera que la producción de aguacate la tenemos desde junio hasta el mes de enero. En Sabinas Hidalgo existe un cine de los años 40 que hoy ha reabierto sus puertas, el Olimpia, en cuya penumbra hace ya mucho tiempo se fraguó el nombre de un platillo tradicional de la región, los pachucos. En 1950 inició con esta tradición. ¿Por qué? Porque estaba una película de Tintán en el cine del pueblo. Entra un niño con unos taquitos de frijolitos con carne vendiendo a cada persona que estaba en el cine y le decían, mira, ahí viene el pachuco. Entonces ya el pachuco lo bautizaron por ese nombre, porque lo identificaban con las películas de Tintán. Los pachucos son una muestra de la transformación que paso a paso sufre la cocina tradicional, algo que forma parte de la cultura de los pueblos. Uno de los platillos típicos de Sabinas Hidalgo es el cortadillo que se prepara en todo el estado y buena parte del norte del país. Cortamos la carne, la cocemos, la doramos, guisamos la salsita que lleva chile morrón, cebolla, el tomate, el ajo, las especies, que es pimienta y comino. Y pues con el caldito de la carne le echamos para que suelte un poquito, ¿verdad? Y luego vaciamos la carne ya dorada. La ciudad también se precia de sus postres, en este caso también de leche de cabra. Aquí, desde 1937, se elabora un dulce que se coloca sobre conos de helado y se vende por las calles de la ciudad. El producto lo estamos elaborando desde 1937. El producto lo empezamos a hacer en una forma familiar, casera, y se sigue elaborando igualmente. Nosotros lo elaboramos con leche de cabra bronca, leche entera. Lleva un proceso de 4 horas de hervir la leche hasta que se va desgastando, se va perdiendo la humedad, el vapor de la leche. A la leche se le agrega azúcar y canela desde un principio cuando se pone a hervir. Posteriormente lleve 4 horas, los 30 litros se convierten en 12 kilos de dulce. La cocina tradicional nuevo leonesa es esforzada y de cocimiento lento. Y además del cabrito, que es un platillo muy socorrido, posee platillos que se disfrutan al calor de historias, leyendas y consejas. Llegué al Paso Nacional con más hambre que un coyote. Me bajé del carro al trote y ahí comí otro tamal. Por atención especial me hicieron una sangría. La tomé con alegría y después con mucho afán avancé hasta Ochocotán y me comí una sandía. Ya con este puntalito llegué a Lerdo sin problema. Solo pensaba en la cena, que era un potaje exquisito. Me dio mi mujer bollitos de elote con mantequilla y me preguntó costilla y otras cosas de querer.